¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio habitual sobre el fin de semana en donde compartimos los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante los últimos días en nuestra región. Y como es habitual, la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Busso, en este caso conversando con Juan Carlos del Bello, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, para hablar específicamente de lo que es el funcionamiento de esta universidad aquí en Viedma y la provincia en general, en este contexto, ¿no?, que generan las políticas implementadas por el gobierno nacional de desfinanciamiento, concretamente de la administración de la educación pública y la administración pública también en general, y de las universidades muy afectadas en este reinicio de actividades luego del receso invernal. Eso será en la segunda parte, pero tenemos que comenzar nosotros con los temas que consideramos que han sido importantes, y uno de ellos tiene que ver precisamente con una decisión que ha tomado el gobierno nacional en esta semana. Mauricio Macri, a través de un decreto, ha decidido eliminar el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, aquel que repartía las retenciones que se les hace a las empresas sojeras que explotan la tierra argentina en otros lugares, no aquí en la provincia de Río Negro, sí en las provincias más al norte de nuestro país. Un fondo muy importante que posibilitaba la distribución de bastante dinero. La verdad que en el caso de Viedma este año les correspondían 15 millones, el año próximo también 15 millones. Bueno, este fondo se ha retirado, se ha eliminado por decreto del gobierno nacional, y esto afecta directamente a la posibilidad de desarrollo de los municipios y de la provincia, porque era dinero destinado exclusivamente a obras de infraestructura. Algo que a clara vista, a simple vista, es algo que afecta la economía y el financiamiento de estas obras. Bueno, no lo ven tan así tanto el gobernador de la provincia, Alberto Bretenleck, como el intendente de la ciudad, José Luis Fulques. Ambos han compartido, si se quiere, y han minimizado esta decisión que tomó el presidente Mauricio Macri. De esta forma lo dijeron. Es una manera de afectar el interior del país, obviamente, en este aspecto. Yo siempre digo que los gobiernos, que uno como dirigente no puede calificar a algo de manera extrema, por un lado o para otro lado. Los gobiernos tienen, todos los gobiernos, los anteriores, los que vendrán, tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Y hay que ser lo más ecuánime posible en tratar de rescatar los aspectos positivos de un gobierno y los aspectos negativos. En este aspecto yo creo que de este gobierno lo que se debe rescatar en términos generales es su voluntad y su actitud de diálogo y de escuchar a las provincias. Después veremos si en este diálogo y en esta negociación podemos lograr que el impacto de la reducción del déficit fiscal sea el menor posible para las provincias, ¿no? Prácticamente para este año no tiene impacto. Lo que tenemos previsto y proyectado está cumpliendo casi en su totalidad. Vamos a estar en una diferencia de 2 millones de pesos que no va a impactar a los compromisos que tenemos ni a lo que tenemos proyectado para realizar. Lo que hay que readecuar, lógicamente, es el presupuesto del año que viene, ver los efectos. En principio, si uno hace la cuenta binaria de lo que entra y lo que no entra, lógicamente vamos a perder de percibir el fondo, pero hay proyectos que incrementan el IVA a la exportación, que posiblemente, como se coparticipe, pueden cubrir o paliar algo de este ingreso. ¿Y qué porcentaje podría paliar? No sé, por eso digo, es decir, no lo conozco yo. Seguramente hay gente más capacitada que lo puede saber. Lo que yo averigüé de ayer a hoy es estos efectos. Y después el efecto, yo prefiero la verdad seguir consiguiendo financiamiento. Los niveles nacionales hasta ahora han ingresado más de 200 millones de pesos. Así que en la cuenta de suma y resta binaria, esta historia no es importante. Lo que creo que es importante es empezar a discutir el país, porque esto me parece que es un inicio de todo un proceso de ajustes que tenemos que asumirlo y que tenemos que ver de dónde se sacan y de qué manera se realiza.
Y otro de los temas de la semana y que también tiene que ver con las políticas nacionales y provinciales surgió de lo que fue la reunión paritaria entre el gobierno provincial y la UNTER, como así también la mesa de la función pública que compartieron UPCN y ATE con el gobierno provincial concretamente. Allí se escuchó una nueva oferta de recomposición salarial para los trabajadores docentes y de la administración pública, y una oferta que claramente no satisface la demanda de los trabajadores de la provincia y que ya de hecho fue rechazada por los gremios UPCN, ATE y también la UNTER. 1.500 pesos en negro a partir de octubre. Así explicó Bretelnek la propuesta que se le hizo a los trabajadores rionegrinos. La oferta es, este mes, ustedes saben que nosotros tenemos un 2% de aumento en el mes de agosto y un 3% de aumento en el mes de septiembre, y a esto tenemos que sumarle un aumento del 120% en las asignaciones familiares con los sueldos de agosto. A esta propuesta que ya está comprometida y firmada, propusimos esta mañana 1.500 pesos por trabajador para los meses de octubre, noviembre y diciembre. No remunerativo. Si a lo que ya habíamos otorgado le sumamos estos 1.500 pesos, nos da un aumento promedio, ¿no? De acuerdo al escalafón y el nivel del sueldo del trabajador, un aumento hasta diciembre alrededor entre el 25 y el 28%, de acuerdo a qué régimen laboral sea, si es docente, si es personal de servicios generales, si es médico, bueno, depende del área, si es policía también. Bueno, esa forma parte de la negociación de la paritaria del año 2019. Estamos hablando de 2018. ¿Pero si estamos en marzo, la paritaria del 2019? Bueno, porque este año capaz que podemos empezar en diciembre. No hay ninguna ley que nos obligue a empezar. La costumbre siempre fue discutir en marzo. Puede ser que si los gremios aceptan esto, en diciembre estemos discutiendo el año 2019. Y hablando de políticas públicas consistentes en la falta de inversión en determinados aspectos, tenemos que contar que el día viernes por la mañana explotó un calefactor en la escuela secundaria número 18, el SEM 18, allí así conocido, donde funcionan dos establecimientos educativos más aquí en Viedma. Lógicamente generó mucha preocupación en el sector docente, en la comunidad educativa en general del SEM 18, porque la explosión se dio en horario de clases durante la mañana. Afortunadamente, la docente que estaba llevando adelante allí esa hora cátedra, esas clases, había decidido desarrollar las actividades en otro sector, en otra aula, para poder trabajar con material audiovisual. Cuando llegaron al aula, explotó el calefactor sin dañar y sin perjudicar, afortunadamente, a ningún docente ni tampoco a ningún alumno o alumna. Vamos a compartir lo que ese mismo día dijeron desde la UNTER y también lo que dijo el Consejo Escolar respecto de esta evidente, clara falta de mantenimiento que tienen las escuelas de nuestra provincia. Apenas tomamos conocimiento de que un calefactor explotó, gracias a Dios, hay que dar gracias de que no había alumnos adentro del aula. Nosotros tomamos conocimiento, así que acudimos rápidamente, hablamos con los docentes, los cuales estaban bastante preocupados. Inmediatamente se llamó al supervisor, hablamos con la vicedirectora Carolina, habló con Maidana y vinieron a sacar el calefactor para reponerlo. Más allá de eso, se hizo la nota correspondiente, que fue lo que solicitamos desde el gremio también, que se haga un servicio técnico de todos los calefactores de la escuela. Así, en base a ese informe que se va a entregar, se va a garantizar que todos los calefactores estén en condiciones para poder dar clases normalmente y con seguridad, por supuesto. ¿Una explosión hubo? Sí, yo no estaba presente, sí, lo que tengo en la comunicación es que fue una pequeña explosión.
En ese momento, según nos dicen, no había docentes ni alumnos en el aula. Exactamente, y estaba el equipo de mantenimiento del consejo presente en la institución. ¿Cuál es la situación de esa escuela? Digo, porque no es algo normal que explote un calefactor. No, de ninguna manera, normal que explote nada es. Pero bueno, estamos verificándolo, ¿sí? Está el equipo técnico trabajando en eso. ¿Y cuándo se reanudan las clases? Cuando esté todo en condiciones y podamos verificar el funcionamiento de cada uno de los equipos. ¿Esto va a hacer que también se haga una revisión en otras escuelas? Digo, porque esto ocurrió sorpresivamente, ¿no? Sí, se está trabajando continuamente en todas las escuelas, revisando todos los equipos. Y en esta semana tuvieron una amplia repercusión, incluso en medios nacionales y regionales, las declaraciones del padre Luis García, amigo de la casa, que dio a conocer su apoyo a esta campaña de separación de la Iglesia del Estado. Fuimos a verlo al párroco de la Iglesia Catedral para que nos cuente y nos dé detalles por qué considera que sería beneficioso y sería importante que se aclaren los tantos respecto de la Iglesia y su vinculación con el Estado. Yo lo considero como una cosa normal, una cosa incluso beneficiosa en este momento para la Iglesia por varias razones. En primer lugar, porque si nosotros nos vamos a la realidad, no es tanto el apoyo del Estado a la Iglesia Católica en Argentina. Estamos hablando de 130 millones de pesos, que eso puede parecer una barbaridad, pero que si eso tú lo divides, ¿viste?, o tienes en cuenta las dimensiones de la Iglesia Católica en el país, es amplísima, ¿no? Son muchísimas comunidades, muchísimas parroquias, muchísimas instituciones que dependen de la Iglesia, y por lo tanto 130 millones, como que eso es algo, ¿viste?, es decir, algo mínimo, ¿no? Algo que no tiene incluso ni importancia. Claro, lo que pasa es que si lo unes todo y dices 130 millones y más en este contexto que estamos viviendo, donde hay tantas necesidades, tanta pobreza y tanta miseria, como que uno dice realmente es muchísima plata, ¿no? Pero no es así. Y te digo que, como ejemplo, la diócesis de Viedma, ¿no?, que va desde Chimpay, Río Colorado, Balcheta, Sierra Grande hasta acá, es decir, al mes está recibiendo del Estado 60.000 pesos, como mucho, ¿eh? Es decir, si tú te pones a sacar, a dividir, viste, esos 60.000 pesos entre, no es un número desorbitado, ni es un número que llame la atención. Es decir, no es plata, viste, en definitiva. En la propuesta, Luis, o lo que vos estás encaminando de alguna manera o proponiendo, es que esa independencia se logre a partir de que estos 60.000 que hoy por hoy se reciben del Estado puedan ser sostenidos por los propios fieles de la Iglesia, digamos. Sí, yo creo que los católicos son los que tenemos que sostener nuestra Iglesia. Y somos los católicos los que tenemos que sostener a nuestros pastores, y somos los católicos los que tenemos que sostener todo lo que es la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y eso se hace, además, yo estoy convencido de que en la medida en que un católico realmente colabore y colabore, viste, a conciencia, colabore con madurez en el sostenimiento de la Iglesia, como que también va a haber una especie de relación más íntima con la Iglesia, es decir, aquello que me cuesta se valora. Y de esta manera llegamos al final de la primera parte de El Resaltador de hoy. Luego de algunos consejos y algunos avisos, vamos a compartir la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Busso, conversando en este caso con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello.